A propósito de los 60 años de la televisión colombiana, Hagamos Memoria y la franja documental de Canal Capital presentan un trabajo especial de los trabajadores de ACOTV, realizado en 1998, dedicado a la Ley 70 de 1993, que reconoció la titulación colectiva de tierras de las negritudes colombianas. Desafortunadamente, debido al conflicto armado que vive nuestro país y a la expansión de proyectos de agricultura y narcotráfico, esta ley no ha podido llevarse a cabo de la manera más favorable para los intereses de los afrodescendientes colombianos, que es lo que ellos denuncian en este documental. Bienvenidos. Hace casi 40 años se dictó en Colombia la Ley Segunda de 1959, que declaraba las tierras ribereñas del Pacífico como baldías, parques naturales y territorios de la nación. Esta medida no solamente desconocía la posesión de tierras que desde hacía más de 400 años ejercían las comunidades negras, al mismo tiempo también desconoció la existencia de dichas comunidades en el territorio de la nación. La historia a nosotros nos plantea que no es la primera vez que el pueblo negro viene recuperando territorios en forma autónoma y con uso colectivo. Ya en las luchas de los cimarrones se planteaba una visión inclusive más clara que la de ahora. Los cimarrones fueron las sociedades que construyeron un movimiento que fue la antítesis de la sociedad colonial esclavista. Los cimarrones fueron los hombres que se organizaron militar y políticamente para defender su territorio y defender su libertad y su dignidad humana. A partir de allí viene puesto un proceso histórico de lucha por los derechos territoriales, culturales de este grupo étnico y el reconocimiento también como grupo étnico. Es por este motivo que en 1993 se dicta la Ley 70, pero hay que aclarar que esta norma se logró gracias a las duras batallas que en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente libraron las comunidades negras. Nosotros en el departamento del Chocó y en toda la costa pacífica son poquitos los que tienen título de propiedad de sus territorios. Entonces eso ha sido uno de los motivos por el cual nos hemos visto la obligación de organizarnos. Uno, para defender los recursos naturales. Dos, para tener titulación de tierra. Y tres, para tener todo lo que tiene que ver con derechos políticos, sociales y económicos de la región. ¿Qué se debe hacer para meterle pueblo a la Ley 70? Bueno, para meterle pueblo a la Ley 70, primero hay que crear una metodología de la educación y del conocimiento de los derechos constitucionales del pueblo negro de Colombia. Hemos caído en una cuestión muy delicada que se llama el talleristi. El talleristi es que se hacen talleres y talleres y talleres, pero no tenemos una metodología para recopilar y para devolver en nuestros mismos términos esa enseñanza de la Ley 70 y ese aprendizaje, porque es que la Ley 70 no ha terminado. La Ley 70 es un aprendizaje y una enseñanza continua y un recopilar y un volver. Si nosotros lo entendemos así, estamos construyendo historia. Esto es una larga historia que arranca desde el mismo momento que llegan las comunidades negras a este país, forzadamente, porque el proceso de aculturación sufrido por las comunidades negras fue diferente a los, por ejemplo, al de los indígenas. En ese proceso de aculturación, tanto a los indígenas como a las comunidades negras se les aculturó, pero tenemos el caso de que particularmente en el caso de las comunidades negras se les erosionó, se les desintegró, se les articuló su sentido central de la autoridad. Entonces, la Ley 70, una de sus principales ventajas es que nos puede servir como medio para nosotros reconstruir ese sentido y ese concepto de autoridad ancestral, la autoridad étnica, que es el que nos quitaron, nos robaron. El artículo 55 transitorio de la nueva Constitución es el eco a estas luchas y su reglamentación dejó como resultado la Ley 70, que se sanciona el 27 de agosto de ese año en Quibdó. Pero la ley por sí sola no es suficiente. Es necesario divulgarla para que todos los afrocolombianos la conozcan y la apliquen. Este trabajo pretende continuar esa labor de difusión que ya otras personas e instituciones han emprendido. No podemos tomar a alguien que ha estado encadenado por años, liberarlo, ponerlo en la línea de arranque y decirle que ahora está libre para competir con los demás y creer sinceramente que con esto hemos actuado con toda justicia. Hombres y mujeres de todas las razas nacen con las mismas capacidades, pero la capacidad no es solo el producto del nacimiento. La capacidad se ve ampliada o impedida según la familia con que se vive, la escuela a la que se asiste,
el grado de riqueza o pobreza que a uno lo rodea. Es el producto de cientos de fuerzas invisibles que actúan sobre el pequeño infante, sobre el niño y finalmente sobre el hombre. Lyndon Johnson, 1965. ¿Usted hace cuántos años vive acá? Acá, de que los padres de nosotros, los bisabuelos, los trajeron acá. Han encontrado neto, únicamente virgen. Entonces ellos gastaron su fuerza aquí y enseguida quedaron los abuelos. Después que se acabó el bisabuelo, quedaron los abuelos trabajando. Después de eso, se acabaron los padres de nosotros y los dejaron aquí, siguiendo junto con los indios. ¿A ustedes nunca nadie les reclamó este territorio? No, nunca. ¿Ustedes siempre lo trabajaron? Así como no. Esta ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras su derecho a la propiedad colectiva de las tierras que han venido ocupando en las zonas ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico y en otras zonas rurales y ribereñas del país que han sido ocupadas por comunidades negras y que cumplan con los requisitos de esta ley. Proteger la identidad cultural y reconocer los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico con el fin de garantizarle a estas comunidades igualdad de oportunidades frente al resto de la población colombiana. Esta ley beneficiará a todas las comunidades negras que de manera histórica y ancestral han ocupado y aplicado sus formas artesanales de producción de manera colectiva en las tierras, ríos, zonas rurales ribereñas y tierras baldías de la cuenca del Pacífico. Como cercan del pueblo de los indígenas, como ya va acabando en recursos naturales como maderas, nosotros ya no tumban como antepasaron, que tumban árboles buenos, madera fina, nosotros siempre guardando de pequeño, pues, para que vaya produciendo, para días de mañana, para que tengan los niños, los hijos de unos, para que tengan las maderas. La presente ley se fundamenta en los siguientes principios. Primero, el reconocimiento y la protección étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana. El respeto a la integridad y a la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras. ¿Cómo ha sido el proceso cultural de las comunidades negras y la Iglesia? La Iglesia está recuperando el valor cultural de las comunidades afroamericanas. Nosotros estamos trabajando en la inculturación del Evangelio, de la misma Eucaristía, se hace inculturar danzas, elementos propios de la cultura negra. También estamos recuperando lo que es el walí, los alumbrados, estamos recuperando también los romanceros, los alabadores, los verseadores. Es un proceso que llevamos, que ha dado mucho resultado, y por eso la Eucaristía son cantadas en alabado y toda la comunidad participa y la gente es consciente del valor cultural que se tiene. La Iglesia ha estado metida en este proceso. Lo que se tiene acá a nivel cultural es porque nosotros hemos trabajado con las comunidades. Nosotros nunca estamos distantes de las comunidades, alejados de las comunidades, al contrario, estamos cerca de ellas en todo su proceso, tanto organizativo como cultural. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones, sin detrimento de su autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la nación en pie de igualdad, de conformidad con la ley. Un llamado a la reflexión a las instituciones para que no dejen a las comunidades abandonadas a su suerte, sino para que, como ellas tienen esa función de velar por el beneficio de las comunidades asentadas en nuestro país, también ellas sean generadoras de procesos de acercamiento, generadoras de procesos de solidaridad, generadoras de procesos de desarrollo, para que así todos juntos, institución y comunidades, caminemos a la par, que eso es lo que pide la Constitución del 91. La protección del medio ambiente, atendiendo a las relaciones establecidas por las comunidades negras con la naturaleza. Los mineros utilizan el mercurio en la parte de la clasificadora. Entonces, este mercurio va atrapando el metal y lo va masificando. Cuando ya hacen la lavada, entonces lo someten a un recalentamiento con sopletes. ¿Qué pasa con el mercurio? ¿Dónde lo echan? El mercurio se disuelve y va a los ríos. Esta parte es la que está afectando la parte acuática, ¿sí? La vida acuática, y en ende perjudica también a la salud de los humanos. Vimos que pasó una avioneta,
la cual andaba recorriendo toda esta cordillera arriba abajo y subía por allí, pasaba por ahí por el otro lado, iba a la cordillera, venía hasta vuelta acá el pueblo y todo lo andaba. Con una cinta roja, cuando vino allá a la cordillera nosotros pensábamos que iba hasta aterrizar ahí, pero entonces no. Y ya ahí la estuvimos viendo y bajó mucho y volvió el levó y la gente pues no esperaba esto. Cuando por ahí como a los 6 años que estábamos en un recuerdo indígena. Así se inició una historia en el corregimiento de Piedrahonda, donde el gobierno fue el principal sujeto desestabilizador de las comunidades negras, ya que desconoció la posesión de tierras que esta comunidad tenía desde hace más de 400 años. Dice la comunidad que el INCORA tituló estas tierras hacia los indios sin tener en cuenta que aquí desde hace 400 años viven comunidades negras. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. ¿Qué pasó? No, lo que pasó fue que cuando se hizo el estudio socioeconómico para constituir el resguardo, se utilizaron unos estudiantes de la Universidad de Antioquia para hacer ese trabajo. Y entonces, cuando se iba a hacer el levantamiento del área que se iba a constituir como resguardo, se hizo una aerofotometría y no se tuvo en cuenta a las comunidades que quedaron dentro de ese resguardo, por eso se creó este problema. Ya. ¿Usted cree que las dos comunidades pueden resolver estos problemas? Pues hasta donde vamos trabajando creo que sí se puede resolver, porque las comunidades están pactando algunas cosas que ya le tocaría al INCORA y a la vez a la misma OPOCA y a la OREUA tratar de avalar esos acuerdos a que ellos están llegando. Ya. ¿Esto no es una muestra concreta de que de pronto el Estado va por un lado y las comunidades van por otro? Pues aparentemente sí, pero yo creo que las comunidades van apuntando a lo que es la concertación, que es lo que el gobierno quiere. La medida del Estado no solo afectó las relaciones de la comunidad por su tierra, sino que también generó muchos conflictos, por fortuna pacíficos, con los indios, pues ellos reclamaron estas tierras ya que un funcionario, detrás de un escritorio, a miles de kilómetros de esta localidad, en una capital, decretó que este era un resguardo indígena, pasando por encima de más de 400 años de historia. Pero las comunidades indígenas tampoco estaban interesadas en ser enemigos con una comunidad con la que habían compartido la tierra, la historia y la cultura durante tanto tiempo. Finalmente, en abril de este año, se logró la reunión definitiva. De la reunión que se está haciendo desde ayer entre los negros y los indígenas, ¿usted qué espera? ¿A qué acuerdo se llegue? Que desacuerdo, yo creo que no lo quiten ustedes a nosotros, sino que nos vienen aquí como nuestros padres. Porque a uno han de llegar a uno, y aquí después está aquí viviendo, de más de 500 años estamos aquí luchando los primitivos, y ahora cómo va a parecer que se tienen que salir la gente, eso tienen que unirse la gente, y los indios en su lugar y nosotros en su lugar, a como han estado los linderos. Eso es lo que yo digo, porque uno va a uno de una parte y otra, no se puede. ¿Y usted cree que eso sea posible? No, eso no es para mí imposible, que salgamos de aquí más salió. ¿No? No, ¿usted cree que finalmente se logre la convivencia, que los indios lleguen a su sitio y los negros en su sitio, así, con total respeto? Así, ¿cree que eso, se puede? Eso sí es bueno, y cabe su respeto, cabe su puesto, eso sí. ¿Y usted cree que se puede hacer? Sí, se puede hacer, usted está en una pequeña acero. Y que Dios quiera que lleguen más a ese acuerdo. Así ocurrió. Finalmente los indígenas accedieron a entregarle a las comunidades negras 1.500 hectáreas de las 58.000 que recibieron hace 9 años por parte de un funcionario que detrás de un escritorio, en una capital a miles de kilómetros de aquí, decidió, sin consultarle a nadie, que estos eran resguardos indígenas. Así, casi sin saberlo, los habitantes de Piedrahonda aplicaron el derecho a la propiedad comunitaria consagrado en los artículos 4 al 18 de la ley 70 de 1993. Las comunidades, tanto negras e indígenas, tenemos la capacidad y la voluntad de solucionar en parte los problemas que se presenten en la zona, y creemos que es primero la concertación, y lo más importante que puede existir entre nosotros es la concertación entre ambas etnias, y posteriormente ya entre la parte de la intervención de las instituciones, que serían las que ya jurídicamente le den legalidad a los acuerdos y a las concertaciones que hagamos entre comunidades negras e indígenas frente a los conflictos. Por otra parte, lo que nosotros también hemos planteado es que el gobierno tiene que mirar de cara no solo en la parte conflictiva, sino cómo se va a sacar adelante programas que vayan en beneficio de las comunidades
porque absolutamente la gente, ustedes ya lo pueden observar, la gente vive acá en total abandono, tanto las comunidades negras como indígenas, porque aquí ni una vive mejor que la otra. Todas vivimos en igualdad de condición, de abandono, de pobreza, y ni una más que la otra. ¿Cuáles han sido los grandes vacíos de la Ley 70 en esta región? Bueno, yo diría que los grandes vacíos, sería como difícil hablar de vacío, porque es que la Ley 70 en esta parte no ha tenido como todavía un gran eco, porque no han habido los medios que se faciliten a que la gente maneje su ley y que la gente pueda hablar con propiedad de ella, porque hay en gran parte hay un gran desconocimiento, porque no han habido los mecanismos a que se llegue hacia la gente. Para evitar que la historia de Piedra Honda se repita, la aplicación de la Ley 70 comienza a tener resultados. Los consejos comunitarios creados por la norma comienzan a nacer. De ellos dependerá el área de las tierras adjudicables, la conservación y protección de los derechos colectivos, la defensa y preservación de la cultura, el aprovechamiento de la riqueza natural renovable y no renovable, y por supuesto, velar por la solución pacífica de los conflictos de la región. La meta es importante que pensamos cumplir, son la de sacar unas escrituras colectivas a nivel de todo el corregimiento y luego mirar por todos los intereses que le corresponden a la comunidad. Ahora, sobre la explotación irracional de los recursos naturales, ¿ustedes van a entrar a fiscalizar para evitar esto? Sí. ¿Cómo lo van a hacer? Casualmente, eso, si es conveniente, se admite la elaboración. Y si no se puede, se impide. ¿Y qué van a hacer con la gente que no pertenece a las comunidades de esta localidad y sin embargo están aquí explotando irracionalmente los recursos naturales? Tendrán que pagar el impuesto, si no, no se le admite. Pero los impuestos son muy bajos. La sanción es mínima frente a todo el daño ecológico que hacen. Eso depende de los estatutos que imponga el reglamento. Es decir, ¿ustedes piensan montar su propio impuesto? Sí. Bueno, ¿ustedes van a pedir colaboración a las autoridades para que les ayuden a este trabajo de fiscalizar su propia riqueza? Casualmente sobre eso estamos interesados. Este pueblo se llama San Pablo Adentro. Aquí la comunidad, con la colaboración de instituciones interesadas en que la Ley 70 se aplique y en el uso del artículo 5 de la norma, decidió organizarse y formar el Consejo Comunitario. Que se nos organice la vaina pues de la Ley 70, ¿esto? Uh-huh. Y otra cosa, tenemos derecho a las tierras. Es una titulación colectiva. Enseña de que entre sí, entre nosotros mismos, debemos de colaborarnos para, con la ayuda de los que nos están brindando, salir un poquito adelante, ¿sí? Ejemplos como este comienzan a florecer en muchas comunidades. Así, por ejemplo, en el corregimiento El 2 del municipio de Ismina, el Consejo Comunitario ya tomó posesión ante el alcalde municipal. La Ley 70 es la que ahorita mismo está como tratando de auxiliar a las comunidades negras y pienso también de que en parte es un beneficio para todas las comunidades negras, porque yo creo que con ese propósito se va a respetar mucho los derechos de cada persona como comunidad. Serán ellos los que de ahora en adelante definan quiénes, cómo y de qué forma se explotarán las riquezas naturales de su región, labor que antes era permitida por algún alto funcionario de algún ministerio en la capital del país, a miles de kilómetros de esta zona. A partir de la existencia de los consejos comunitarios, el aprovechamiento de los recursos forestales con fines comerciales solo lo podrán autorizar las comunidades negras por intermedio de estos organismos. La explotación de la madera se hace indiscriminadamente en la mayoría del territorio, y aunque las instituciones encargadas de controlar la deforestación hacen lo que pueden,
el esfuerzo no es suficiente, especialmente porque no se cuenta con los recursos necesarios para lograr el control ni para recaudar los impuestos correspondientes. Estos son los resultados de esa deforestación indiscriminada. El problema de Bagadao fue muy sencillo. Fue que la barrera natural que tenía el pueblo de protección, como se puede apreciar en la parte superior del río, fue que la retroexcavadora acabaron con el ecosistema, entonces quitaron la barrera natural que era la protección del pueblo y el río se vino derecho hacia el pueblo. ¿Qué pasaron con la retro? Se fueron y la anterior administración no hicieron nada al respecto de el gran problema que nos dejaron las retros allá. ¿Cuál era la barrera natural que tenía? La barrera natural que tenía el pueblo eran árboles muy robustos que protegían la entrada directa del río hacia el pueblo. Entonces, como las retros tumbaron eso, el río entró derecho y no tuvo barreras para acabar con el pueblo. ¿Cuáles son las necesidades más sentidas de la población? Pues aquí lo más sentido de la población, vamos por partes. Si hablamos de educación, nos faltan maestros. Hay escuelas que las destruyó casi totalmente la avalancha y no se han podido volver a reconstruir por falta de recursos. No tenemos ayuda prácticamente. Nos faltan mobiliarios escolares, nos faltan algunos maestros. Bueno, en ese sentido nos faltan muchas cosas. ¿En salud? En salud, hasta este año pudimos conseguir un médico que se viniera a trabajar aquí. Hay un grupo más o menos de enfermeras. Tenemos bastantes equipos, porque en este año nos dieron buenos equipos de bacteriología, rayos X, etc. Nos falta es conseguir el personal capacitado para que ponga a funcionar su equipo, los maneje. Sí. En cuanto a fuentes de empleo. Fuentes de empleo no tenemos. Aquí la gente ha vivido de la pequeña agricultura, la minería rutinaria, o sea, el barequeo, no ha habido minería industrializada. Es decir, aquí la única fuente que puede producir algo es el municipio. Y como ustedes han podido observar, pues es un municipio muy pobre, de muy pocos recursos. Aquí no se recauda, porque no hay que recaudar. Todo el comercio se fue. Los pequeños agricultores que tenían sus cultivos en la orilla de estos ríos quedó arrasado, crías de cerdo, todo eso se fue. Entonces la gente no hay que recaudarle. ¿Cómo se recauda? Y no tienen de dónde pagar impuestos. El municipio, por razón de explotación de madera, recibe una contraprestación que Codechocó le transfiere a las arcas municipales. ¿De cuánto es esa contraprestación más o menos? La contraprestación depende de la explotación que se haga por unidades y por tiempo. Por ejemplo, en este momento se recibió una transferencia por el orden de los 837 mil pesos, correspondiente a los dos primeros meses del año. En lo que va corrido de este periodo no hemos recibido ninguna otra. Pero eso quiere decir que el daño es muy alto frente a la contraprestación. Naturalmente, porque se está haciendo una explotación irracional de los bosques. No hay reforestación. Y eso está permitiendo que se acaben los bosques, se acaben las fuentes de agua, se acaben los recursos y la comunidad, la población está quedando desprotegida. Ya, pero las alcaldías hacen parte de Codechocó, ¿por qué no le ponen punto final a esto? Se les pone punto final, sino que tal vez a la medida de un poquito de descuido, aprovechan la soledad y hacen la explotación de madera inconsulta, sin permiso. Así se hagan las quejas respectivas y se hagan las reconvenciones respectivas, los explotadores hacen caso omiso, así se les sancione, porque algunos arguyen de que esa es una forma de vida y que esa forma de vida no tiene otra forma de cómo subsistir. Las personas que sacan esta madera que está a su espalda, ¿lo hacen con permiso o sin permiso? Bueno, la chonta para eso no tienen permiso. ¿Por qué? Porque las personas de este contorno, el sustento económico es la chonta, ¿sí? Es decir, se van todos los días indios y negros a ciertas montañas que anteriormente llamaban terrenos baldíos, ¿sí? Ellos hacían
labores del sacado de la chonta, con el fin de sobrevivir, ¿sí? Es decir, ellos sacan la chonta, la traen aquí y la intercambian por alimento, ¿sí? ¿Por eso deben pagar alguna multa o la puedes hacer libremente? Para alzarla, o sea, quien se las compra a ellos aquí, deben de sacar un salvoconducto, el cual, pues, deben de pagar las tasas pertinentes. Troncos como estos llegan permanentemente al puerto de Quibdó sobre el río Atrato. Llegan buscando comprador. Es el resultado de largas jornadas de trabajo de hombres que solo ven en la deforestación la única forma de sustento. Yo soy simplemente un comisionista. Ya. ¿Qué tipo de madera hay aquí? Aquí hay cedro, hay chanú, hay abarco y hay maderas comunes, vaqueray, en fin, etcétera. Ya. ¿Cuánto vale, por ejemplo, este montón de madera? No, eso vale por unidad según la madera. Señor Palacios, ¿usted es dueño de maderas que hay aquí en este momento? Sí, en este momento sí. Soy uno de los propietarios. Ya. ¿Cuál es su madera? Esta. Ya. ¿Cuánta plata trae usted en madera? No, pues definitivamente todavía no se sabe qué produzca porque ya la midieron y todavía no han dado el resultado. Ya. ¿De dónde la trae? De Munguía. La madera aquí se compran diferentes clases y diferentes precios. Ya. Pero yo directamente no compro aquí, yo compro en el Bajo Atrato. ¿Por qué? ¿Allá sale más barata o qué? No por lo más barata, sino que por la competencia que hay aquí en el puerto. Entonces uno recoge sus maderas de allá, más volumen, gana menos, pero más constante. Ya. ¿Qué maderas especialmente compra usted? Abarco, roble, cedro, algarrobo. De diferentes maderas. ¿Cuál es la madera que más le piden a usted? Bueno, la madera más comercial, el abarco, el roble, cedro, son las más importantes pues, en la actualidad. ¿Usted las lleva a qué parte, a qué ciudades? Bueno, esa madera se lleva a Medellín, a Pereira, a Manizales, Cartago, Armenia, Bogotá, Cali, diferentes pueblos. ¿Usted les distribuye a todos ellos? Sí. ¿Se necesita mucha plata para entrar al negocio de las maderas? Hombre, siempre se necesita. ¿Usted más o menos con cuánta plata trabaja? Bueno, ahorita que estoy quebrado, pero ahí con 25 millones de pesos. ¿Usted además tiene créditos? ¿Los bancos le dan crédito para poder financiar su negocio? Bueno, aquí los bancos no le colaboran a uno nada, hermano. Aquí todo se hace por sus propios medios de uno, la habilidad que uno tenga. Y las personas que le colaboran a uno, pero los bancos no financian nada a uno. En el río San Juan, los peces ya no existen. Dejaron de existir desde que fueron bombardeados con dinamita y toneladas de sedimento de la explotación del oro. Por fortuna, este problema solo existe en algunas cuencas. Aún los campesinos utilizan métodos artesanales para pescar ejemplares de buen tamaño. Sus trampas están diseñadas para que los peces pequeños puedan escapar. Más que un oficio, es un arte que se ha practicado tradicionalmente durante cientos de años. El trabajo de la alta minería acaba con la flora, ¿no? Con la fauna, debido a que como estas aguas van a vertir a los ríos, entonces los ríos se sedimentan y el lodo acaba con los peces debido a que acaba con la oxigenación de las aguas. Según los artículos 24 y 47 de la Ley 70, el Estado garantizará y facilitará la capacitación, importará la tecnología necesaria y permitirá los créditos para el desarrollo económico de las comunidades y para que la destrucción del medio ambiente no se convierta en el único mecanismo de sustento para las comunidades que habitan esta región. Aunque hay quien dice que la medida se cumple, los más involucrados aseguran lo contrario. Gobernador, ¿cómo ha sido aplicada la Ley 70 en el departamento del Chocó? La verdad que los chocuanos y especialmente los afrocolombianos tenemos muchas expectativas frente a la Ley 70. Consideramos que es un instrumento fundamental, una herramienta que nos va a servir para poder mejorar las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas
de nuestra raza. Evidentemente, el gobierno departamental ha expedido un decreto que de alguna manera facilita esa aplicación en nuestro medio con el objeto de que se le dé mucho más viabilidad. Gobernador, ¿a qué se debe que no se han dado los recursos necesarios para importar tecnología y aplicarla a las comunidades negras o para comenzar a organizar a las comunidades en busca de la propiedad territorial que les corresponde o cosas así que pide la ley? A ver, evidentemente que al expedir la ley, el gobierno se quedó corto. Hemos tenido que iniciar una lucha frente al alto gobierno en el sentido de que la ley fuera reglamentada rápidamente con el objeto de poder tener aplicación en Colombia. Nosotros consideramos que la reglamentación que se ha expedido a través del señor presidente de la República y las acciones que están adelantando las directivas de las comunidades afrocolombianas y los gobiernos negros en Colombia va encaminado precisamente a conseguir no solamente el recurso nacional, sino internacional que nos permita darle viabilidad completa en nuestro medio. Yo no he visto la aplicación de la ley 70, o sea, como yo no he visto la aplicación de la ley 70, tampoco he visto que haya llegado alguna maquinaria o que se esté importando ya tecnología para aplicar de acuerdo a lo que establece la ley 70, en eso sí, cuando lo vea les cuento, pero hasta el momento no. ¿Y en cuanto a créditos? Tampoco, es que yo no he visto, mire, usted, yo no necesito ni siquiera darle respuesta a eso, mírelo, usted está viviendo aquí la realidad conmigo. Usted está viendo la realidad conmigo en el Alto Andáguer. Usted se ha dado cuenta que usted está casi terminando lo que es la población del Andáguer. Aquí hacia arriba no es sino Aguasal y cualquier otras comunidades. Pero ¿cuántos pueblos usted ha recorrido para llegar acá? ¿Cuánto se demoró atravesando la trocha? Dígame, ¿qué hay aquí en Piedra Honda? Y ahí obtiene la respuesta. ¿Qué debemos hacer para que la ley 70 se aplique? ¿Qué debemos hacer para que la ley 70 se aplique? Arranquemos con ella. Empecemos por lo más elemental de la ley 70, que es capacitar a las comunidades negras campesinas, que son los dueños de la ley. Todos los negros somos dueños de la ley 70, pero para mí la ley 70 es más de los campesinos y es el derecho de ellos que de cualquier otro negro que ya está fuera de las riberas de los ríos. Arranquemos. Esta contradicción no es gratis. Se debe fundamentalmente porque muchos de los funcionarios encargados del desarrollo de las comunidades no creen en la ley y se han convertido en sus detractores. Tal cual como fue enunciada la ley 70, me pareció injusta, me pareció irreal, me pareció particularizante, me pareció una ley estratificada, una ley que trata de marginar a un sector pobre de la población colombiana, porque cuando esa ley enuncia garantizar el derecho de la tierra para los que viven en el andén pacífico colombiano, le cierra la puerta a otros colombianos que tienen el interés de desarrollarse como anhelamos los chocuanos y los colombianos del Pacífico. La ley debió haber sido general y abstracta. Esta explotación de oro se realiza a pocos metros del municipio de Condoto. Aquí las retroexcavadoras sacuden esta parte del mundo. Convierten estos terrenos perfectamente fértiles y cultivables en desiertos de arena gris. Todo por unos kilos de oro. Por fortuna, la comunidad ya tiene conciencia del enorme daño ecológico. ¿Cuántas personas trabajan acá? Aquí estamos, digamos, 7 de día y 7 de noche. 14 personas. Pero ustedes, ¿de dónde es usted? De Caucasia. Ya. ¿Y los trabajadores de acá? Casi la mayoría es por allá también. ¿De Caucasia? Sí. ¿Por qué no trabaja con gente de la comunidad? No, porque como casi yo no... No les gusta este trabajo, yo no sé, como que no. No les gusta casi. Ya. ¿Hace cuánto están trabajando aquí en esta? Aquí tenemos más de 4 años, está trabajando por acá. ¿Cuánto sacan al día en promedio?
Eso está saliendo casi de 2 castellanos por hora. El día tiene 12 horas, por ahí hay 24 castellanos. ¿Un castellano cuánto pesa? Pesa, ¿qué? Yo soy uno, lo entiendo casi de... ¿De peso? De peso, ¿no? Sé que la libra tiene 100 castellanos. Ah, ya. Es decir, están sacando una libra en cuestión de 2 o 3 días. Eso, sí. ¿Ustedes tienen algún compromiso para una vez que se retiren de la explotación de acá, rellenen este suelo o algo? Pues sí, si toca hay que irlo rellenando, sí. ¿Pero no lo han hecho hasta el momento? No, hasta el momento no se ha podido, porque como uno va trabajando en la misma hoja, se encarga de ir también tapando pues los huecos que uno va haciendo. ¿La autorización para estas explotaciones las dio algún funcionario de esos que la comunidad conoce perfectamente, aunque nunca les haya visto la cara? Se distinguen porque siempre están detrás de un escritorio en una capital a miles de kilómetros de estas zonas y por lo general nunca han venido a estas tierras. Pues inicialmente el gobierno, que es el causante de esta situación, porque es el quien da los permisos de minería a través del Ministerio de Minas, son los que tienen que iniciar primeramente haciendo un trabajo de adecuación de las tierras trabajadas por la minería y en segunda instancia proporcionar los dineros para el restablecimiento de estos suelos, ¿sí? con especies que son restablecedoras de nutrientes, como son las leguminosas. ¿Y cuántos años se demora esto en volver a ser fértil? Aproximadamente unos 40, unos 50 años. Usted me comentaba algo que sucedió justo aquí en esta población, donde quisieron dragar la escuela. Cuénteme, ¿cómo fue la historia? Sí, en la época en que la doctora Sonia fue alcaldesa de aquí de Condoto, los mineros se metieron casi a trabajarse el pueblo. Llegó un momento que un pozo de sedimentación se rompió y se metió por todas las aulas de la escuela y duró más o menos para dar clase un mes, porque hubo que hacer un lavado y los niños se perjudicaron en esta situación. El estado de la explotación minera es bastante crítico porque la explotación se hace de una forma totalmente antitécnica y sin cuidar en ningún momento los recursos naturales renovables, o sea, la degradación es total. No solamente se saca el oro y el platino, sino que se destruyen los recursos naturales. ¿Cuántas explotaciones existen en el departamento? A ver, a enero teníamos aquí en el departamento del Chocó 87 minas, la mayoría de ellas en la región del San Juan, aproximadamente el 95% en la zona del San Juan, y esas 87 minas están trabajando con 127 retroexcavadoras. En torno a las explotaciones se agolpan algunos habitantes de las comunidades para que de alguna manera el capataz de la mina les permita trabajar en ella, pero bajo la forma artesanal que por años siempre han empleado, el mazamorreo. ¿Cuántos gramos coge al día? A como está esto, ni siquiera ni 2 granos se puede decir. Grano, porque es grano, no gramos y no granos. ¿Un grano cuánto pesa? Un grano es un grano de maíz. Lo pesan por un grano de maíz. ¿Y cuánto se lo pagan? Pagan, está a 1.600. ¿Y hoy ha cogido algo? No, nada. Desde las 7 estamos aquí, quedan bareques y no dan nada. ¿No los han dejado entrar a trabajar? No. ¿Por qué no? Porque el dueño de la mina dice que es el dueño del entable, y el dueño del entable dice que es el dueño de la mina, y con eso pues uno para todo el día aquí y no le dan nada. ¿Y les cobran por trabajar? No. ¿Algún día las han amenazado por trabajar? Pues hay veces, pero uno no le para bola a eso, pues porque de todas maneras uno en su bareque uno no tiene que pararle bola a eso. Como uno viene a trabajar, no va a pararle bola a lo que dicen. ¿Les han pegado, las han maltratado? No, nunca. ¿Aquí vienen muchos niños a trabajar? Hay veces, sí. Especialmente los fines de semana. Aquí vienen los viernes y sábado, que mitad de semana están estudiando. ¿Y trabajan de qué hora los niños? Hay veces trabajan hasta que hacen el grano y si no hacen nada, pues se quedan por ahí molestando. O tratando de vender los productos que ellos mismos fabrican. ¿Qué es? Boli. ¿Y a cómo las vende? A 100. ¿Y si vende aquí hartas o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas vende al día? De 8.000. ¿8.000 pesos? ¿A quién le vende? A los barequeros. Bueno. Para mi tía. ¿Y por qué para su tía? Mi mamá está allá arriba, en Santana. ¿Sí? ¿Y ella es la que le da la mercancía para que trabaje o qué?
¿Y cuánto te paga diario por eso? Ella no me paga. ¿No le paga? Yo vivo con ella. Y por vivir con ella te pone a vender. ¿Cuántos años tienes? 12. Cuando la comunidad negra que vive en estos terrenos comprenda que el daño ecológico que viven lo pueden evitar o por lo menos detener ellos mismos, aplicarán el artículo 5 de la Ley 70 que permite la creación de los consejos comunitarios y serán ellos los que a partir de ese momento administrarán su propia riqueza en perfecto equilibrio con el medio ambiente. Mientras tanto, estarán condenados a vivir en un desierto gris sin más compañía que la total miseria. Doctora, uno de los puntos de la Ley 70 tiene que ver con la riqueza explotada inadecuadamente y aclara que tanto la Procuraduría como el INCORA deben expropiar a las personas que exploten la riqueza del Chocó indebidamente. ¿Eso se está haciendo? Sí, mire, se está haciendo. El procurador agrario, el doctor Julio César Vázquez, lástima que no esté. La verdad que ya él es una persona que tiene sus limitaciones físicas en cuanto que usted sabe que uno, en la medida que le avanzan los años, tiene quebrantos de salud. En la reunión pasada vino el doctor Víctor Raúl, vino el doctor Heráclito, que asesor de la Defensoría del Pueblo, y el doctor Julio César, la verdad es que no aguantó el camino. Entonces no pudo venir ahora, no podía, pero es una persona que a pesar que es un paisa, quiere al Chocó. Así lo ha hecho, ha hecho hasta lo imposible porque se cumpla con la ley. A los alcaldes se les ha exhortado a que hagan cumplir el estatuto minero, el código de minas, que no acepten la explotación irracional de los recursos. Y sin embargo, estos han hecho caso omiso a todo. Mire usted, no hay una persona que pueda decir que tiene la capacidad de convocatoria total para los alcaldes. No hay ninguno porque si es la gobernación, planeación departamental, el contralor departamental, todas las instituciones siempre, como yo he mostrado esa voluntad de colaboración y estar pendiente de todo, les toca prácticamente acudir a la Procuraduría, acudir a hacia pues la instancia de la Procuraduría para que los alcaldes puedan cumplir con su deber, puedan asistir a una reunión, piden capacitación y el día que se les brinda no asisten. O sea, no hay ese sentido de pertenencia, no hay ese amor por la tierra. La verdad sí es, como yo decía hace unos 2 semanas en una reunión que estábamos con las autoridades, comandante del ejército, policía, el obispo de Quibdó, que es que ni ajenos ni propios quieren al Chocó. Codechocó en el momento actual está organizando un proceso que hemos llamado pedagogía alrededor de la Ley 70 para organizar el proceso de capacitación y de reglamentación que se está dando con respecto a esta norma, en razón a que lo que hemos observado hasta el día de hoy es que ha habido una situación anárquica con relación a todo lo que ha implicado la Ley 70, en razón a que no ha habido una persona o partido en particular que esté personalmente interesado en abordar la ley, ya que muchas personas han hablado de la Ley 70, muchos grupos políticos, muchas organizaciones, pero de alguna manera el procedimiento utilizado ha sido simplemente el de sacar ventajas comparativas de tipo individual, pero en el fondo no ha habido un doliente que le ponga el pecho a la Ley 70. Entonces, frente a esa situación en el territorio del departamento, nosotros hemos considerado conveniente que se ha llegado el momento de ponerle un poco de orden a esta situación. Orden significa que hay que desarrollar un proceso pedagógico con respecto a la ley, para que el proceso de capacitación y de divulgación que se dé con respecto a la misma norma obedezca a un proceso pedagógico de tal suerte que dé los frutos que esperan no solamente las comunidades, sino la sociedad en términos generales. Según los artículos 27 y 28 de la Ley 70, las comunidades negras tendrán prelación para la exploración y explotación de las zonas mineras. Y si ésta se encuentra en medio de la comunidad negra y la comunidad indígena, serán de explotación conjunta según el acuerdo entre los dos grupos étnicos. ¿Tú en qué curso estás? Tercero. ¿Tú ves historia? Sí. ¿Has visto historia de la raza negra? Sí. ¿Qué estás viendo de historia de la raza negra? Estoy viendo cómo los españoles trataron a los negros. ¿Qué piensas de esa materia? Pienso que es una historia muy buena. Como ella, miles de estudiantes afrocolombianos de todo el país comienzan a conocer su verdadera historia, aquella que durante más de 400 años fue escondida. Hoy comienza a aplicarse en todos los centros educativos.
ha sido un proceso lento que se venía realizando individualmente muchos años antes de que existiera la ley. En la mayoría de las veces se hacía en contra de los pensum educativos establecidos por el Ministerio de Educación. Hoy las cosas son al contrario. ¿Ustedes ya han comenzado a aplicar todo el proceso de etnoeducación del que habla la ley 70 para las comunidades negras? No hemos empezado a aplicar todo el proceso de etnoeducación. Simplemente estamos en la etapa de estructuración de un proyecto sobre etnoeducación. Más que todo, pues, se basa en el estudio y fomento de las prácticas religiosas, lo que tiene que ver con el culto a los muertos, la manera como en nuestras comunidades, pues, entierran a sus muertos, cómo le ofrecen su culto y todo eso, más que todo. Y dentro de la parte folclórica, lo que es un fomento al folclor que hace relación a lo que es la danza, los pasillos, ¿no? Y la jota, la contradanza, toda esa música folclórica autóctona del pueblo negro. En uno de los parámetros, en uno de los puntos de la ley 70, se dice que las comunidades deben integrarse y ellas mismas realizar su propio pensum académico. ¿Eso se ha tenido en cuenta aquí? Sí, se ha tenido muy en cuenta la comunidad, el pensamiento de la comunidad y las necesidades de la comunidad para estructurar el pensum académico, ¿sí? Es así como en el consejo académico de esta institución, pues se tiene mucho en cuenta los conceptos del grupo estudiantil, la asociación de padres de familia, la asociación de comerciantes, la asociación de mineros, ¿no? Porque pues la educación tiene que atender son las necesidades prioritarias de cada comunidad. Los pensum salen de las comunidades. Son ellas las que determinan lo que se les debe enseñar a los estudiantes en un proceso que es coordinado desde la Oficina de Etnoeducación del Centro Experimental Piloto del Chocó. Hablando de presupuesto, hablando de plata, pues siempre nos quedamos cortos. El Chocó es un departamento sui generis, en donde todo es difícil, el transporte, la comunicación, los medios de difusión, inclusive hasta a veces la multiplicación de documentos y demás. Entonces, los presupuestos que nos dan, pues en realidad, son precisamente eso nos ha llevado a muchas limitaciones, porque los presupuestos que nosotros tenemos no nos permiten llegar a todas las comunidades oportunamente. Entonces hay que seleccionar y ir llegando por parte. Entonces el proceso así pues va a ser demasiado demorado. Cuéntame, ¿cómo ha sido el proceso de etnoeducación en el departamento? Bueno, en el departamento del Chocó iniciamos el proceso de etnoeducación a través de los talleres de sensibilización y capacitación dirigida a los docentes, directivos docentes, miembros de las organizaciones. Después de esos talleres, ¿qué siguió? Bueno, primero te voy a comentar en qué consistieron los talleres. Bueno, esos talleres consisten en que un equipo que viene trabajando en el proceso de educación ha tratado de articular la ley 70 a la ley general de educación. Entonces, nos estamos mostrando cómo dentro de la ley general de educación pueden los maestros introducir todos los contenidos de la ley 70 y todo lo que corresponde a la cultura de nuestra etnia. En ese taller lo trabajamos en 4 días. El primer día trabajamos sobre lo que es la conceptualización, sensibilizando, mostrando lo que es la cultura, las legislaciones educativas que han existido en Colombia hasta llegar a la ley 70 y mostrar el desarrollo de la ley 70 en cuanto a fortalezas, debilidades de esta y cómo va el proceso de reglamentación de ella. Hoy la etnoeducación ya no es una frase que se diga clandestinamente en los centros educativos de las comunidades negras. Por el contrario, se inició así, pero ha crecido y se ha extendido por todos los salones y a todos los niveles. Los bachilleres del año de 1996 saldrán como bachilleres agrícolas, pero los del año de 1997 serán bachilleres agroecológicos, porque se ha implementado el plan de estudio, la currícula, para concertar lo concerniente a la ecología y el medio ambiente. Por lo consiguiente, necesitamos que dentro de esta innovación educativa
el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente, el SENA, Codechocó y Colcultura haga un proceso de implementación para que estas políticas educativas se reviertan a nivel local, regional, nacional y, por qué no decirlo, a nivel mundial, ya que el Chocó cuenta con un especial equipo de biodiversidad por sus especies diferentes y lo concerniente a la flora y la fauna. La orientación que tiene la educación ambiental, en primer lugar, es una propuesta de mediano y largo plazo. Por lo tanto, en el caso nuestro y con referencia a la población chocoana, el eje de nuestro trabajo está puesto en los maestros. Y en estos 8 años de labores que tiene el proyecto de educación ambiental, el eje de nuestra labor fue trabajar con los educadores, tanto del sector rural como del sector urbano. El planteo ha sido fundamentalmente proponer que en los contenidos de los currículums escolares vaya incorporándose los temas locales que tienen que ver con lo ambiental, porque la herencia educativa que tenía el departamento en cuanto a currículum es que eran currículums ajenos a la realidad chocoana. Entonces, una primera labor que no solo hace Codechocó, sino es todo un proceso que es un proceso social en el Chocó, es el plantear lo que llaman la etnoeducación, que es una educación localizada en las necesidades del Chocó, y que nosotros incorporamos a esa etnoeducación el componente ambiental. La conciencia ecológica y etnoeducativa ha logrado importantes espacios, al punto que la Universidad Santiago de Cali inició un programa de posgrado sobre el medio ambiente. Para popularizar este posgrado, es necesario que el gobierno nacional se haga presente con los créditos educativos de que habla el artículo 40 de la Ley 70. Pero por fortuna la ley no solo se queda en lo educativo, también existen artículos que recuperan, preservan y desarrollan la identidad cultural. Dentro de la cultura chocuana, un gualí es la forma como se entierran a los niños, como se velan antes de su entierro en la... En los mayores nosotros les llamamos velorio, pero en los niños se les llama gualí o tiene otro nombre también que se le dice chimbombo. ¿Y cómo es, en qué consiste? ¿Cómo es la ceremonia? La ceremonia de ese gualí consiste en que el niño toda la noche se vela en especie de unos bailes que se le hacen alrededor de la mesa donde lo tienen acostado. Allí se vela a los niños y hay unos cantos especiales para esos niños. Y esos cantos son los que se les llevan los ritmos y se van bailando. Y eso es lo que le llama el nombre de gualí o chimbombo. Las danzas y los bailes, las danzas y los cantos, ¿son tristes o son alegres? Pues son alegres. Los cantos en los gualí son alegres. ¿Por qué? Pues nos cuenta la historia que esos cantos son de alegría porque los niños, según la historia, las historias bíblicas, pues no se enterraban como se entierran los adultos, los mayores, sino que los niños, pues los ángeles, llamados ellos los ángeles por ser niños, que los ángeles deben enterrarse con alegría, así nos cuenta la historia de la Biblia. Claro que aquí la hermana Cecilia nos puede dar una explicación más clara acerca de eso. Perfecto. Hermana, ¿por qué a los niños menores de 7 o 8 años que mueren se les entierra con alegría? No, mira, yo de acuerdo a lo que conozco de acá de la cultura, es la misma expresión de la gente acá, de que se dice que el niño no tiene que haber cometido ninguna falta porque no tiene conciencia de pecado. Por lo tanto, la muerte de un niño se toma como de un ángel, ¿sí? Porque es inocente, todavía tiene la inocencia. Entonces, en ese sentido, no puede haber alegría por un inocente que se muera. No, perdón, no puede haber tristeza, sino alegría, porque va hacia el cielo. Y de esa forma es como ellos explican por qué al niño lo entierran con los ojos abiertos.
Si usted se fija en un niño muy recién nacido, que lo van a enterrar, o un niño cuando muere, generalmente le ponen acá en los ojitos como una especie de palillitos para que el niño no cierre los ojos. Entonces uno encuentra con que va a ver un niño muerto y lo ve con los ojos bien abiertos porque no le dejan cerrar los ojos, que porque el ángel debe entrar a la gloria con los ojos abiertos y no con los ojos cerrados, como podemos entrar las personas que ya mayores, que hemos tenido conciencia de pecado. Es un esfuerzo casi individual de comunidades que ha comenzado también a organizarse empleando los medios masivos de comunicación, unos con los canales regionales empleando las antenas parabólicas. ¿Qué temas específicamente trabaja Teletado? Teletado trabaja con programación cultural, educativa, más que todo la etnoeducativa que se está viendo ahora a nivel nacional con lo de las negritudes y la ley 70, y recreativa. ¿Qué les dio a ustedes por crear Teletado? Bueno, Teletado ha estado trabajando ya hace bastante tiempo, y la razón de que empezar a trabajar es de que necesitamos tratar de que nuestra cultura sobresalga, porque estamos siendo invadidos por la culturalización del interior, porque tenemos programadoras nacionales y siempre tratando de copiar lo que se ve en el interior, lo de la programación nacional. Entonces hemos querido que más que todo con la juventud se despierte más lo que es la cultura negra, la cultura chocuana, la cultura afrocolombiana. Justo a eso iba, tú eres una persona muy joven. ¿Es casualidad o es que toda la juventud comienza a vincularse a los procesos de etnocultura? Bueno, nosotros los jóvenes estamos tratando de que llevar todo en forma moderna, las tradiciones anteriores, las tradiciones que han tenido nuestros ancestros, la cultura negra, tratando de no perderla y tratando de darle a la gente una nueva visión de las cosas antiguas. Y otros aplicando el decreto de las emisoras comunitarias. La Fundación Canalete es una asociación, ¿sí?, de personas residentes aquí en la ciudad de Ismina, que se han unido para trabajar en beneficio de la misma comunidad, ¿sí?, con algunos proyectos como es alfabetización de adultos, animación cultural, y en este momentico tenemos en la mira la creación de una emisora comunitaria que, con la ayuda del Ministerio de Comunicaciones y Mineralco, se piensa crear aquí. Además, usted desarrolla algún trabajo con los niños. ¿Cómo se llama ese trabajo que está realizando y en qué consiste? Bueno, yo soy la directora del Hogar Infantil Nidia y del Yadelia del Amor. Allí manejamos un número de 170 niños entre los dos hogares. Pues la actividad allí es el desarrollo de las actividades a los niños de acuerdo a sus edades, ¿no?, de acuerdo a la etapa en que van. Asimismo se desarrollan las actividades, el desarrollo motriz, cultural, social, ¿eh? Y además se le brinda también la parte nutricional, porque allí se les da alimentación. El movimiento trabaja por frente. En este momento tenemos el Frente Campesino, donde tratamos de incentivar al campesino para que siga en la tierra, indicándole todo lo que refiere a la ley agraria, a la ley 70 y otras cosas también en el manejo bien que deben hacerle la tierra. ¿Con las mujeres qué trabajo tienen? A nivel del trabajo con las mujeres tenemos el frente de la Mujer, donde en este momento tenemos una microempresa de panadería y una microempresa de confesiones. Estamos tratando de sacar esto adelante con compañeras que no tienen un desempeño laboral hasta el momento, entonces, en el momento dependemos de esta panadería, de esta microempresa. ¿Cuántas mujeres se benefician con esta microempresa? Hasta por el momento, 3. ¿Cómo han sido los resultados? Bueno, hasta ahora un punto medio, porque no ha podido conseguirse toda la parte del mercadeo, pero estamos trabajando en eso. Según los artículos 49 a 59 que conforman el capítulo séptimo de la ley, obliga al gobierno nacional a diseñar un plan estratégico de financiación y desarrollo para los proyectos que beneficien a las comunidades negras.
¿Por qué las vías están tan en tan mal estado? Digamos, en esta parte de acá, de lo que respecta al Chocó, porque el clima es un clima húmedo, clima tropical, y es donde más llueve en la región. ¿Algún día se pavimentará esta vía? Pues digamos, son proyectos que hay en cuanto se ha conocido versiones de que la carretera, en el Agustín Codazzi, se aparece como pavimentada. Estos créditos están encaminados especialmente a aquellas comunidades que lograron el reconocimiento de los territorios. En la actualidad, aún no existen titulaciones comunitarias, por lo que es imposible que se adjudiquen créditos. Por esto, es necesario organizar a la mayor brevedad posible a todas las comunidades que por más de 400 años han ocupado los territorios de la cuenca del Pacífico y poder, de esta forma, exigir al Estado su compromiso con los afrocolombianos. Todas las reglamentaciones a la presente ley se harán teniendo en cuenta las recomendaciones de las comunidades negras y se creará la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras adscrita al Ministerio del Interior. Yo estoy comprometido con una cantidad de iniciativas que han venido desarrollando las diferentes organizaciones populares del Chocó, porque estuve partícipe en la pelea para lograr que esta Ley 70 fuera una realidad. Yo hago parte de esos que iniciaron en esa lucha, junto con el amigo Mario Martínez aquí presente. La verdad es que en ese sentido, una de las cosas fundamentales que vamos a hacer es lograr profundizar y dar todo el apoyo necesario al equipo de la educación, la parte afrocolombiana y, por qué no decir, también en la indígena, para que se pueda llevar el mensaje real que nosotros queremos expresar y se asuma la verdadera identidad en los claustros educativos, tanto de primaria y secundaria y, por qué no decir, en la misma universidad. Esta es mi ley, la Ley 70 de 1993, también conocida como la Ley de Negritudes, que, como dicen algunos, tiene muchas fallas, fallas que se superarán en el mismo instante en que comience a ser aplicada por todas las comunidades negras, que es, en esencia, de donde salió.